Hello, how are you today? Good evening. Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. How are you today? Hello, teacher. Hello. And you? Teacher, good night. Good evening. How are you? Hi, thank you. Excellent. For the class. You're at home. Oh, we got to the end. Unbelievable. This is our last class. Imagine. Vamos a ver. Alicia. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Muñoz Palucho. Edwin. Present, teacher. Faith. Isabel Hernández. Isabel. Not here. José Alfredo. Juan José. Present. Karen Janet. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Luis Ricardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Present, teacher. Noé David. Teresa de Jesús. Rosa Hilda. Present, teacher. Yuri. Judy, Judy. No, here, Judy. David. Present. Judy Alexandra. No, here. Noé David. José Alfredo. Present, teacher. Isabel. Isabel. Grace Michelle. Ok. Vamos a ver quiénes están. Ok. Muy bien. Bueno. Hi, teacher. Hi, teacher. Buenas noches. Hi, Judy. No sé si me escuchó, teacher, cuando le dije que no me dejaba entrar esta cosa. No sé por qué. Mm. En la lista. Para despedirse bien del curso. Sí, claro. Ok. Bueno. Es un gusto verlo, sí. Gracias. Gracias, teacher. Okay, vamos a ver. Estamos, ya hoy sí, ¿verdad? Ya vemos dos más. Qué calor, no sé si soy yo. Está haciendo mucho calor. Yo aquí estoy cocinando literal. Estoy sudando.
Ahora me comprenden, teacher. Bien. Sí, qué tremendo. Es que sí. Bueno, es que la otra aquí. Para marzo. Imagine. ¿Qué marzo? Todos sabemos que marzo es un mes súper, súper, súper caliente. Ok, bye. Ready. Vamos a empezar entonces. We're going to begin with a review of last class. Remember the conditionals? Yes. Sí o no? Sí, yes, teacher. No, yes, teacher, yes, I remember. Okay. A ver. Can you help me complete the sentences here? My daughter. My daughter passed her exam. She worked hard. Mm-hmm. Passes, right? Their person passes. My daughter passes. Her exams, if she works hard. If she works. She works hard. Okay, David. He drinks milk. Mm-hmm. Not river. The river. Ahí no dice el verbo, pero es freeze. Freeze es el verbo. Ah, no, no. The river freeze is this. Is. The river freezes. If it is very cold. The river freezes if it is very cold. Great. Number four. I like to visit I the like. I visit the museums if I am in a new city. If I am in a new city, nice. What about five? I like it. If the weather is fine. I cycle to work if the weather is fine. Mm-hmm. I cycle to work. I cycle to work if the weather is fine. Aha. What about number six? My flatmate means mi compañero de apartamento. Right, that's my flatmate. My flatmate cleans really well if she cleans the house. Ajá. No esconde la basura. Okay, my flatmate cleans very well if she cleans. Teacher, what it mean, flatmate? Es un compañero de apartamento. Flat. Roommate es el compañero de cuarto. Mm-hmm.
ahorita ya me, se acuerdan cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Ok, everybody. Everybody, nobody, are palabras singulares. Everybody is grumpy if rain. Everybody is grumpy if it rains a lot. ¿Han visto el, los grumpy cats? Los gatos. No. Con el ceño fruncido. ¿Usted es teacher? Quiero ver una cosa, déjenme ver una cosa acá. Okay. Bye, let's move to the next activity. In your manuals, your manual, this is a, yeah. The last page. Page 48. What do you do if you have extra money? What do you do if you have free time? What do you do if you need extra money? What do you do if you wake up very late? What do you do if you are on vacation? I'm going to send you to the groups. I'm going to send you in groups. You will go ask your partner. You write your partner's name and then you write your partner's answer. Okay? Vamos a ver. Hacer grupos de tres. Groups of three. Page 48, everybody. 48. Try to join. Judy and Grace tries to try to join. Solo me pongo la camisa y aparezco. Ya lo estoy viendo la teacher que no está poniendo nada de atención. Sí, la verdad. La teacher. Hi. Hola, hola. Hola. Hola, señorita Alexandra. Yes. ¿Qué tal? Ay, ay, escondido, de veras. Con un gran calor. Sí, horriblemente. Vamos a una pregunta a cada uno. Ok. Manuel lo va a compartir. Ups, no estoy en la página, pero. Que esta cosa se tarda. Interrogación. Hola, teacher. Hello. Quería compartir pantalla y no tengo permiso. Ya, ya puede. Va, está bien. Gracias, teacher. Ok. Voy. Ok.
Ahí, aquí está. Number three. No, el siguiente parece que es. ¿La siguiente? Sí, ¿verdad, teacher? Sí, el cuatro. Sí, el cuatro. All right. What do you if you name? Have extra money? Money, perdón. Extra money. Mm, creo que agregaremos el nombre de la persona y su respuesta, ¿verdad, teacher? Sí. Exacto. ¿Qué hace cuando tiene dinero de extra money? Tomen turnos preguntándose. ¿Qué hago cuando si tengo dinero extra? Así dice. Sí. I go to the shopping. Bye. Y entonces, teacher, aquí ponemos el nombre y qué hace. Sí. O solo, teacher, only speak. No, tiene que completarlo. Pregúntele, por ejemplo. Teacher, no. ¿Mm? No sé, ahorita sí se le escucha, pero antes no, teacher. Ajá, vaya, tienen que preguntarse. Por ejemplo, si usted dijo, I go shopping. Entonces los demás escriben su nombre y lo que usted dijo. If Marina has extra money, she goes shopping. And you, Alfredo, have free time? Espérame, me digo la situación, me estoy escribiendo. Quiero ver, creo que serían tres respuestas de cada uno. ¿Sí, verdad, teacher? Oye, se fue. ¿No está la teacher? Aquí estoy. ¿Teacher? No, va a... Pregúntele cada pregunta a una persona diferente. Ah, va. La respuesta. José Alfredo, in you have free time? I go to the... Está... Hacer ejercicio, digamos. I go to the gym. Entonces sería he goes to exercise, teacher. If José has free time, he does exercise. Acuérdense la estructura. Que me he has exercise. If he has free time. If José has free time, he exercises. Tienen que darme la estructura completa de la oración, así como la estábamos viendo en los ejercicios anteriores. Sí, teacher, mire. If José has free time. Tercera persona, Marina. If José has... has free time, he exercises. Exercises. Sí, C-I-S-E-S. La de... Hi, teacher. Hello. ¿Cómo está? Bien, ¿qué me cuentan? Fíjese que, para empezar, si nos puede permitir compartir... Que a rato pueden compartir. Ay, no, no me mientas, así aprobé y no me funcionaba.
Hasta ahorita funcionó. No, ya rato, ya ratos. No, y acabamos de, bueno, acabo de probar yo, no le miento, y no me dejó. ¿En serio? Antes de hablarle, sí. Hace como... 30 segundos quizás, pues. No, hace como 3 minutos le dije. Sí. Y el otro es, si es este cuadrito, el que me mostró, porque no lo vi bien. ¿Cuál cuadrito? No es ese. Ah, pues no es ese. Es que, ¿cuál el es el cuadro? Cuatro, el 4, 4, 4, 4. Este es el último cuadrito que hay ya de la guía. Sí, ese. What do you do if... Nada. Ah, va. What do you do? Ahí se vamos a trabajar. Sí. Lo que tienen que hacer es preguntarse y escribir al final la respuesta completa con la respuesta de su compañero, pero escribiéndome toda la oración completa. ¿Toda oración completa? Sí. Vaya, Karen, what do you do if you have extra money? Yes. For example, in my case, I don't have extra money. Okay. I believe you. But what do you do if you have extra money? What do you do if you have extra money? Maybe when the hours extras. You pay extra. Pay extras. Mm-hmm. Maybe, but in my case, don't have pay extras. No, I mean, what do you do? No es que porque tiene dinero extra, sino que hace cuando tiene dinero extra. Ah, sí, ¿verdad? What do you do? I go the... In my case, I go the tours, teacher. You go on a tour. Oh, okay. I go. La ruta de las flores. Bye. Yes. So you say, if fulanito, porque va a escribir la respuesta el compañero, ¿verdad? If Karen has extra money, she goes on a tour. Ok. A escribir la oración completa usando la estructura. If Karen. If David has extra money, así. If David has extra money. Es cierto, perdón, es que un ay, porque me equivoco. La tercera persona. Excuse me, teacher. Ay, la no. Perdona. Is David have extra money? If David has extra. ¿Qué hace David? David. Excuse me, I'm going shopping. Ah, ok. Ramone, you go, así sería, teacher. He buys. If David has extra money, he buys ¿qué? He buys the shopping. If David has extra money, he goes shopping. Sí. Uh-huh. Y Karen me dijo, mis amones. If Karen. I'm going to tour. Is goes the way. Is goes. Pero ahí no sería she going, teacher. If Karen. She going, no. If Karen has extra money, is goes.
No, ¿qué hace Karen si tiene dinero extra? Ajá. ¿Qué dijo que hacía Karen? Me voy. Yeah. I'm going de tour. Me voy. Me voy en tours. Vaya, entonces la respuesta. ¿Cómo es diferente esto? La respuesta completa sería: if Karen has extra money, comma, she goes on a tour. On a tour. On. On. Uy, es que viera que me cambiaron compu y se me traban. No, todavía no me acostumbro. Hmm. Vaya, no olviden los puntos al final, ¿verdad? Okidoki. David has extra money. He. Y quítele el is que le han puesto. Voy. If David has extra money, he goes shopping. Ajá. Ahí está, muy bien. Ok. Y vamos con cada una. Ajá. Si quieres. Ah, he has shopping. Ya no es he buy, sino que he buy. Ajá. Tienen que ver qué es lo que, ajá, tercera persona, ajá. ¿Verdad? Ok. Thank you, teacher. Ok. Ahora, nada más. Sí, ya, ya, ya lo terminé. Finished. Todo el chart. Finish. Ok. Quiero ver qué han puesto. Por es así. Que solo la hemos escrito. Pero, por ejemplo, la primera. If Isabel has extra money, he goes to the vacation. He goes on vacation. Okay. If Isabel has extra money, he goes on vacation. Nice. He goes to the beach. Aha, if he has free time, he goes to the beach. Nice. Sí, Isabel. No recuerdo bien. Marina. Arregla. Teacher. Hola, teacher. Hello, teacher. Sí, hello. Hijos. Necesitamos un poco de ayuda con esto. José. Hola. Y José hizo un vacation. Sí, yo le hablé. Is. Con respecto a la primera y la última, tenemos dudas de si es con go o con go. No, esa es la primera. Ya les había dicho yo que así era. Ah, vaya, pues tendremos que arreglar la última. José, ¿cuántas personas es José? If José is. Ajá. Is. Sí. La tercera persona, ¿verdad? Sí. Uh-huh. To the beach or to beach, to the beach, teacher. No, to the beach, así, cabal, to the beach. Y José y las otras están bien. Ya las vi, las escaneé, sí, están buenas. Exercises, con S, a ti. Exercise. ¿Cómo, teacher? Solo agréguele una S a exercise. Exercise. La persona. He exercises. Ajá. Ahí está, very good. Very good. Vaya, voy a ir a ver un último grupo y lo llamo hoy. Ok. Bye. John, ¿cómo vamos? Hi. ¿Question? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yes. ¿Con nadie? Pues me lo llevo entonces. Vámonos.
Nice, nice. Ok, vamos a ver, me falta. Ok, Pasha, ¿quién me falta? Ah, no se quieren venir. Ahí está. Ok, ok. Hoy sí, ¿verdad? Ya se vinieron muy bien. I'm going to chair. Vaya, can I have a volunteer for number one? ¿Quién me comparte la oración? Can I, teacher? If I have extra money, I save in the bank. Okay. It's only an idea. But... Aha, okay. What about the others for the second? Another volunteer? Have free time. What do you do if you have free time? Teacher, in my case. Aha. I'm going to the gym. Dígame la oración completa. If. Hola, de baby, digo. Este. If baby has free time, he takes a nap. Mm, nice. Yeah, me too. That's what I do. I take a nap if I have time. Okay, need extra money. If you need extra money, what do you do? Volunteer, yeah. Edwin. Me, teacher. Me, teacher. Okay. Okay, David, tell me. In our case, if Karen needs extra money, she works extra time. She works extra time. That's what we do, right? We get an extra job, right? Okay. Aha. Uh-huh. The next one. Wake up very late. Aha. Uh-huh. What do you do if you wake up very late? If I wake up very late, I don't wash my hair. Yes, I take a shower, but I don't wash my hair. But if I wake up late, I don't take a shower. No, you don't. Yes. You don't take a shower. You don't need to just wake up and yes. Okay. What do you do if you are on vacation? Uh-huh. Edwin. If I am on vacation, I enjoy the break. You enjoy the break. Okay, okay, yes. Okay, nice, nice, nice. Now let's look. Check here. I have a conversation, a sample conversation for you. Because later on, you will make conversations, you will practice a couple of conversations, right? Check. Let's repeat. Do you have any tickets left for the concert tonight? Do you have any tickets left for the concert tonight? Hello, do you have it? Hello, do you have any ticket left for the concert tonight? Do you have any ticket left for the concert tonight? Let me check. Yes, there are a few tickets. Let me check. Let me check. There are a few tickets. Any of these tickets. Brilliant. How much are they? Brilliant. Brilliant. How much are they?
The best seats are $85 each. The best seats are $85 each. That's very expensive. Are there any cheap ones? That's very expensive. That's very expensive. Are there any cheaper ones? We have two at 60. We have two at 50. They are near the back of the stadium. They are near the back of the stadium. That's fine. I take those, please. That's fine. I'll take those, please. That's $120, please. Certainly. That's $120, please. Here you are. Here you are. Thank you. Enter your thing when you're ready. Enter your thing when you're ready. Here is the receipt, and here are your tickets. Thank you. Here's your receipt, and here are your tickets. Doors open at 7:45 p.m. Have a good night. Thank you. Thank you. Okay, very good. This is an example on buying online, right? You know, now there are many things that you can buy online. Can you give me examples of what you can buy online these days? ¿Qué podemos comprar online? Más bien, what cannot be right in life? A flight, yes. What else? You can buy a flight. ¿Qué más? Clothes. Tickets for the movie theater, right? You want to go to the movie, you can buy them online. Like this guy buying tickets for the concert. Okay, well, let's go. Look at this. This is a form, right? This is a paper order. When you buy or when you want to buy something online, check. You have the vendor, Bridgetown Building Materials, 35210 North Highway 24, Denver, CO 80224. Yeah. And then we have the Joe Vasquez, 1010 Deer Trail, Lakewood, CO 80, 200. Okay, and you see all the information that you put here in the order, the description of the, well, the item number, right? The item description, frame materials, first floor, frame materials, first floor. The quantity, the units, the price, and the total, yeah? That's all the information that you need to complete. Yeah, we have a couple of questions based on that. How many items are they buying? How many items are they buying? And how much is the total? Are two items? Two items. See? And what is the total? ¿Cómo se dice este número? Vamos a ver quién se acuerda. Sí. 6,415. 6,415.
$15.20. Mm-hmm. And 20 cents. Very good. So that's the total, right? The total price. Now let's move to this. Vamos a hacer hoy el día repaso, right? So everything. Let's talk about the time clauses. Before you start, ¿se acuerdan? We said that sometimes we use ing after expression or preposition, right? So you say, before you start writing the purchase order, you have to check in the product. And we are also talking here about the time, right? Time, before, after, as soon as, until. Before writing the purchase order, you have to check every product. After they pay, we can establish. ¿Qué pasa primero? ¿Cuál es el evento, el primer evento? They pay or you start replacing the packages on the truck. That's the first option. Hola. ¿Qué pasa primero? Pónganme los eventos en orden. A ver. In number one, before you start writing the purchase order, you have to check every product. What happens first? As we register the order. No, pero de estos dos eventos, ¿cuál pasa primero? Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Cuando hablamos de los time clauses, estamos hablando de dos eventos que suceden, pero uno pasa antes que el otro. Entonces, ¿cuál pasa primero y cuál pasa después? If I say, before you start writing the purchase order, you have to check every product. Check every product. Exactly. First, you check every product, and then you start writing the purchase, right? Okay, after they pay, we can start placing the packages on the truck. What happens first? What will happen first? ¿Cuál es el primer evento? Pay. Ajá. First they pay y después you start replacing the packages. Okay. We are authorized to change items until we check the purchase order. ¿Qué pasa primero? Check the purchase order. Mm-hmm. This happens first, check the purchase order, and then change the item. As soon as we register the order in our system, you can take it home. What happens first? As soon as we register. Okay, first we register and then we can take it home. We can take it home. Excellent. Vaya, next here. Choose the correct option. What is the correct option for each of the cases? I'm going to give you a couple of minutes for you to think and then we check. Mm-hmm.
Yes. Before I get to job. As soon as I get the job, I have to take a shower. I get to job. Ay, qué sé yo. O sea, ya me dieron el trabajo y si me vayan. No, I get to the job. As soon as I get to the job, I take a shower. No, como dijo Edwin. ¿Cuál? Before I get to the job. Porque no se va a ir a bañar al trabajo, ¿verdad? Okay. What about number two? Once you pay for the material, you can start using it. Exactly. Lo dice círculo, ¿verdad? Number three, give the chance after or before you know how much the total is. The change, no, the chance. Give the change. Before or after? Do you know how much the total is? Give the chance after you know how much the total is. Exactly. Porque si no, no puede ver. All the workers can go until they finish their work or before they finish their work. Until. Until. Yeah, that's what you said? Okay. Teacher, until. Until. Yeah. All the workers can go until they finish their work. Fantastic. Vamos a ver. Nice. Now, here we have another purchase order. You already saw the example before, right? What you're going to do here is to complete the following purchase order. You have the company, the name of the company, invéntenselo, ¿verdad? The phone number, the address, who is the vendor, where it will be shipped to, the date, the number of the purchase order, the phone, and the address. Teacher, excuse me, what is the meaning of shipped to and vendor? El vendor es el vendedor. Y el chip tú es a donde lo van a mandar. ¿A dónde quiere que lo mandemos? Si se acuerdan la anterior, se la puedo poner. Este es el vendor Bridgetown Building Materials. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona, ¿verdad? Y aquí está la de address. ¿Qué sería el chip? ¿A dónde lo va a mandar? Le voy a dar 10 minutos en grupo. 10 minutos nada más. 10 minutitos porque a las 9 nos toca llenar la caja. Está listo. Okay. Vamos a volver a crear esto. Ready? Vamos a ver, check if you can join. Nice. Nice, nice.
Me tomé captura. Lo dije. Dije. El libro, en el manual está. Y está en el libro. En el manual. En el manual ya le digo qué pasa. Es la página 46. 46. Sí. You have to imagine that you are shopping something online. You are putting something online, and this is the purchase order that you are going to Hola. Teacher, y se, no le, ninguno de los tres le tomó captura. Ah, pero ahí está en la página 46 del manual. 46. Es el exercise. Ah, sí, aquí está, teacher. No, exercise. Bye. Esta, Beatrice. Uh-huh. Sí. Con datos inventados, ¿verdad, Ticha? Sí, 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 claro que sí. ¿Mm? Bien chiquito. You're going to shop online. Un pedido a China. Vaya, company. Que Aomi ya que dijo. Sí. Company. ¿Qué le ponemos? John Wang. ¿Alguna de teléfonos? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se pone Huawei? No sé cómo se pone Huawei. Huawei. H-U-W. H-U. A-A-W. Y no, me bloquearon. W-A-E. La escriba en el chat. Write it in the chat. Ya me voy a ver, voy a buscar al teléfono, le voy a. Bueno, ponemos el área 503, ¿verdad? Uh-huh. Five or three. Five, ajá, o oh, three. Uh-huh. Le pongamos este. Tú. Y cantamos. Cero, cero. cero, cero, De ahí, five, seven, eight, six. Five. Yeah, nah. 8, 7, 6 and uh-huh. 1. Ah, uh-huh, okay. Others. Yeah, there is. San Salvador. Ay, qué complicados son. Sí. Uh-huh. A mandar a quien le llegue. Uh-huh. No, you have to give a name of a street, a number of a. No, va a pagar y le va a llegar a otro. No va a ganar el mandado. Bueno, se está buscando una dirección. Tal vez existiera la industria. Mm-hmm. Avenue Los Andes, number 2996 San Salvador. Los Andes Avenue. Ah, los A. Ah. Otro. Ah. Los Andes
Ave, sí, ¿verdad? No. Avenue. Ajá, yes. Avenue. Exacto. Avenue number. Los Ángeles, USA. Teacher, okay. Teacher. Hi, teacher. Today. How are you today, teacher? Fine. What are you doing? I'm fine, and you? Si querés, revisemos. Okay. Company, McCormick de Centroamérica. Centroamérica, ajá. Que viva la mayonesa, el sándwich. ¿Eh? Uh-huh. The phone. The phone. 2212 4688 Address. San Salvador, La Mascota, Casa 8. Yes. Okay. Vendedor. Luis. No, si Ship 2 es el destino. Teacher. Hola. Hola. Que ese vendedor me dio risa. Ok. Vaya, aquí tenemos que acá del lado derecho hay otro address. Pero, este... pero yo creo que el ship to es de allá, vea, Ticha. Dice que tendría que ser el a donde lo van a mandar. Ah. ¿Dónde va a llegar el paquete, digamos? ¿Y el address? Vamos a ver. Sí, si no ponga la dirección de quien lo va a recibir al otro lado. ¿El nombre, teacher? No, la dirección. Taxi. Has to be a different address. Digamos que podría ser en ship to Correos El Salvador y ya el address, la dirección de la persona que lo va a recibir. Ajá, exacto. Uh-huh. Uy, me lo voy a llevar, fíjense. Porque ya es hora. Ok. Hey, muy bien, muy bien. Me llega. Aquí están viniendo. Ahí está. Vamos a la attendance rapidito antes de que empecemos con la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Le di clic a un botón que no quería abrir. Everybody? No, no, no. Vaya, vamos a ver, Ana. Analicia here. Analicia, a la one. He's go home. La three. Analicia, hello. Todavía no, no vuelve. Me perdió en el limbo. Analicia, hello. Present. Ahí está. Durán, Carolina. Present, teacher. Edwin, Mauricio. Present, teacher. Grace, Michelle. Grace. Present, teacher. Isabel. Present, teacher. Alfredo. Present, teacher. Juan José. Present, teacher. Karen, no, Juan. Present, teacher. Karen. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Y Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Presente, teacher.
No, y David. Present, teacher. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Judy. Present, Miss. David. Present, teacher. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. But check. It's time that we start completing the carta de satisfacción, right? Que es un requerimiento. Ustedes ya recibieron el correo de INSAFOR. Así es que ya están listos para esto. Yo voy a compartir pantalla ahorita para ver el video así rapidito, solamente para recordarnos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer acá en la encuesta. ¿Listos? Ya. Yes. Ok, perfecto. En su enlace para la encuesta tiene la información esta que les vamos a ver. Vamos al correo, ¿verdad? Todos en su, van a abrir su correo. Nos vamos a ir a la encuesta que está, el link que han mandado al correo. Ahí van a ver la información que les han mandado. Esta información solamente la vamos a copiar. Y la vamos a ir pegando en la encuesta, ¿verdad? No empiezan todavía. Nosotros vamos a ir pasito a pasito haciendo todo el proceso. Lo mismo con el nombre completo para que esté seguro de que usted ocupa el nombre con el cual está registrado en inglés corporativo. Igual, el correo electrónico, a copiar el correo electrónico del correo que le han mandado y a pegarlo en el espacio. Sí, igual el número de teléfono, si sí está seguro de que toda la información que usted ha dado en inglés corporativo para el curso es la misma información que está completando. Departamento de residencia, tengo de Aguachapán. Ahí buscan qué departamento le corresponde y qué municipio le corresponde. El nombre de la empresa también se la han mandado, ¿verdad? Al correo para que usted la copie tal cual y la pegue también en la encuesta de salud. ¿Qué empresa le está dando el servicio? Inglés corporativo, Regal International. Tiene que bajar y buscar la empresa correspondiente. Nombre del curso, igual, está en el correo. Va y recoge la información. La copia y la pide también. En esta área usted tiene que escoger cuál es la respuesta que corresponde según usted. ¿En qué fecha inició el curso? Igual, ahí está la fecha en que inició y la fecha en que terminó. Pero esta tiene que escogerla desde el calendario. Es la única manera de escogerla. Ahí vea cuál es la fecha en que el curso inició. Y también cuál es la fecha en que el curso termina.
esa fecha la tiene igual en su correo, ¿verdad? Para que pegue la fecha. Igual desde el calendario vamos a escoger la fecha. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de terminar el curso? Ahí lo escoge. Y de ahí completa con qué otros cursos serían de su interés, qué es lo que le gustaría. Y envía el correo con sus comentarios. ¿Qué hacemos al final con la parte que le decía gracias? Vamos a ver quiénes se acuerdan. Le tomamos captura de pantalla y le enviamos al grupo de WhatsApp. Exacto. Con su nombre completo. Completo. Con su nombre completo. Perfecto. Perfecto. Bueno, vámonos entonces a la encuesta. Teacher, perdón, que hay que mandar la captura de pantalla al final cuando ya lo enviamos. Sí, al final, no se preocupe. Ahorita vamos, yo les puse el video para que ustedes refrescaran, porque sé que ya se los habían compartido. Ahorita vamos despacio, uno a uno, ¿verdad? Para ir completando cada una de las preguntas. Vamos a la pregunta número uno. Dice, ingrese el número completo del orden de inicio con guiones y pleca. El orden de inicio está acá, ¿verdad? En el correo que usted recibió. Ahí está el orden de inicio. Viene y lo copia. Lo copia y lo pega. No se vaya a poner a digital porque puede dar lugar a errores, ¿verdad? Entonces, cópielo y a copiar y lo traemos directamente a pegar. ¿Sí? ¿Ya todos avanzamos la pregunta número uno? Yes. Ahora vamos a buscar el nombre completo. A mí no me aparece, ¿verdad? Pero a ustedes sí. Ahí les aparece su nombre completo. Entonces, vayan, copian su nombre completo y lo vienen a pegar acá. ¿Sí? Asegúrese de que su nombre completo, así como me lo pone acá en clases a diario, y también así como está registrado en el resto de trabajo. ¿Listos? Sí. Avanzando la pregunta número 2. Yes, yes. Ok. Asumo que sí, ¿verdad? Sí. Vale, yes. Vámonos a la pregunta número 3, que dice correo electrónico. Igual, el correo electrónico se lo han puesto acá en la información que le proporcionaron. Copia el correo y lo pega acá. Con el correo electrónico. ¿Listos? Listo. Excelente. El número de celular, igual, está entre la información que le mandaron. Copie su número de celular y lo viene a pegar. Teacher. Dígame, David. En mi caso, a mí no me mandaron correo, solo un WhatsApp. Ahí tengo el link y todo. Así que lo voy a colocar tal cual se lo he puesto en la plataforma, porque si no recibí el correo nunca. Ya lo busqué. Ok. ¿O en el spam? Ya lo busqué en el spam, no está. Y en mi caso igual. ¿En los no deseados? También. Solo por WhatsApp me cayó, así que así la estoy llenando, pero ya me llamó la atención de que no la recibí. Entre. Y me cayó en promociones, para que vea si tiene usted otra bandeja, a mí en promociones. Sí, puede haberle caído en algún otro área, David. Cheque promociones, cheque no deseados, spam. Y si no, entre por el WhatsApp, ¿verdad? Por el link que tienen en WhatsApp. La información se la mandaron también a WhatsApp, David. Sí, me mandaron el link y la información del curso, más no los datos que son míos. Eso sí no están. Aparece tal cual usted lo tiene en el ejemplo. Ok.
Karen, no sé si nos puede dar un auxilio allí. ¿En dónde, teacher? Karen Murillo. Buenas noches. En ese caso, tiene que tomar el nombre del participante y lo envía mañana o me lo envía a mí para que nosotros nos comuniquemos con el participante. Okay. ¿Llenó la encuesta o no la llena? No, no la debe de llenar. Nosotros mañana le vamos a enviar lo que es el correo que no se le ha enviado aún, por lo que veo. Okay. Si pudiera desde el WhatsApp, sí, ahí también está el enlace. Yo igual, yo estoy llenando desde el WhatsApp, ahí abrí el enlace. Juan José, ¿no le llegó el correo a usted? Yo creería que no, no me he fijado, porque igual yo no lo encontré, pero tengo el enlace en el WhatsApp, que es lo mismo prácticamente. Vale, óigame, sí, el link para la encuesta es el mismo. Por lo que es importante que usted vaya al correo, es porque en el correo tiene toda la información que vieron en el video. Que ahí le da su nombre, correo electrónico, su número de teléfono, toda la información que usted solamente va a ir a copiar y a pegar. Y me puede decir usted, teacher, pero yo me puedo, si soy yo, o sea, es mi información, yo me la puedo. Pero créanme, créanme que con un puntito, con una rayita que no vaya bien, ya nos va a dar rebote de parte de esa. Entonces, por eso es que es bien importante que ustedes vayan al correo electrónico para copiar la información y la peguen tal cual, ¿verdad? Entonces, cheque Juan José en su correo. Allí tiene que estar esta información del correo para que usted no tenga que estar digitando, sino que solamente vaya a copiar cada uno de los datos que le han enviado. Pero en el mensaje de WhatsApp está el nombre del curso, fecha que inició, fecha que inició. Ahí está todo, solo copiando y pegando. Lo único que a mí no me aparece es mi nombre y el nombre de la empresa. Okay. Y todo lo demás sí está acá. Sí, no le aparece ni el nombre de la empresa, ni su número de teléfono, ni su correo electrónico. Ajá, toda esa información. Por eso que le insisto. Váyase al correo, busque la información en el correo, la copia y pega. Teacher, en mi caso igual no recibí el correo. No sé, igual creería yo que tendrían que ponerse en contacto. ¿Le chequen spam, Luis? Ya, igual en promociones y todo lo que dijo la compañera. Busqué en todas las carpetas y no está. Qué raro. Ajá. O sea, tengo la última de noviembre, que fue la última que hicimos. Sí, exacto. ¿Por qué voy a dejar de compartir? Porque otra cosa que puedo hacer es también mandarles la información personal a cada uno a su chat para que no dejen de completar la encuesta. Pero sí, no se me vayan a ir adelantando los demás, porfa. Y me esperan. Oye. Vamos con David primero. Ya la terminé, teacher. Yo, Luis Edgardo, según la información que está en mi correo. Okay, perfecto. Ya sabe, Luis Edgardo, al darle submit, lo que le aparece que dice gracias, tiene que copiarlo, o sea, hacer una captura, lo pega en el grupo de WhatsApp y le escribe su nombre completo para saber que usted ya llegó la encuesta. Ahorita.
los demás están llenando la encuesta, ¿verdad? ¿Les ha llegado todos los datos correctamente? Yo sí. Estoy esperando, Ticho. Okay. O sea, esperando seguir con todos. Sí, sí, sí. Sí, thank you, Marina. Vaya, el nombre del módulo... Oye. Sí, digo sin las comillas. Uh-huh. Sin las comillas. Vaya, David, creería yo que ya tiene toda la información que necesita. Ahorita lo llena. Me comenta usted que el resto de la información sí la tiene, ¿verdad? El nombre de... Vaya, entrese entonces al link que recibió y vaya, acá le puso su nombre completo, correo, número de teléfono, el curso y el nombre de la empresa. Sí, ahorita veo eso. Aparece municipio de residencia. Eso creo que es lo que estamos, nada más, ¿verdad? Municipio de residencia. No sé si usted es de San Salvador. Ok. Sí, ¿verdad? Luis Mauricio. Yes, teacher. Está dentro de la encuesta, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Luis, ¿entró a la encuesta? Yes, teacher. Empezamos por su nombre. Vaya, Luis Mauricio, ahí tiene su nombre completo, el correo electrónico. ¿Aquí? Vaya, cheque su número de teléfono. El curso ya se lo pongo de una vez sin las comillas. Recuerden que al curso no le van a poner las comillas, ¿verdad? Va sin comillas. Ok, perfecto. Gracias, sí. Miren, mi compu es muy vieja, de guardarla, ¿verdad? Al screenshot que tomé, pero no me lo agarra. ¿Cómo puedo hacer? Haga entonces con la print. La que es una... Así lo hice, teacher, y lo pego en Word para poder guardar la imagen, pero no me la guarda. No la guarde, solamente pégala en Word, la recorta y de ahí la pega en el WhatsApp. Yo creo que te sale más fácil también que le tomes una fotografía. Sí. Ah, vale.
Yo porque creí que tenía que hacer una screenshot. Gracias, ahorita lo hago. Ok. Ya. Luis Mauricio. ¿Qué me le falta? Ah, el nombre de la empresa. Déjame que tiene todos los datos que necesita Luis Mauricio. Compartir pantalla con Luis. Bueno, nos quedamos en la pregunta número 4 del celular. Ya todos tienen ahí toda su información. Sexo, ahí vea usted, femenino o masculino. Departamento de residencia tiene las opciones para ver si son de San Salvador, Sonsonate, Aguachapán. Creo que ya no tengo a nadie de Santa Tecla, ¿verdad? Todavía. Tenemos gente de Santa Tecla. Yo. La Libertad. ¿Quién es de La Libertad? Juan José. Okay. Yo, sí. Yo también. Muy bien. Va, entonces ahí escojan departamento de residencia, municipio de residencia, su empresa donde trabaja, ya saben, el correo está el nombre de la empresa donde usted trabaja, lo copia y lo viene a pegar. Yo sé que hoy ya se sienten así como más seguros, pero ya no es la primera vez que hacemos esto, ¿verdad? Ya van varias veces. El proveedor con el que usted se está capacitando, ¿cómo se llama? Inglés Corporativo International Real. Exacto. Inglés Corporativo Real International. Perfecto. Ok. ¿Cómo se llama el curso? Lo venimos a copiar 5 millas, ¿verdad? 5 millas, lo venimos a pegar. Inglés principiante, módulo 4. ¿Sí? Nos vamos a los aspectos relativos al curso. Considera, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Verdad? En esta parte, en el número 3, siempre les hago énfasis en el hecho de que no podemos compartir materiales de terceros. ¿Verdad? Si la teacher no pone videos, no podemos compartir materiales de terceros. Entonces ahí es de tener también en cuenta eso, pero sí, tome en cuenta la plataforma y todas las demás cosas. ¿Verdad? ¿Completos? ¿Punto número 11? Sí, ¿verdad? Ok, vaya, vámonos pues a la fecha de inicio del curso. ¿De inicio? ¿Cuál fue la fecha de inicio? Vamos a ver, 25 de enero. Vamos, copiamos 25 de enero y lo venimos a pegar. Ay, me da error, buscamos el calendario. Perdón. El calendario 25 de enero del 2022. ¿Sí? Cuando termina
21 de febrero del 2021. Igual, ya me vengo al calendario, es más fácil que la fecha de hoy. Ya vendimos, completamos fecha de inicio, 25 de enero. Y fecha de finalización, 21 de febrero. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Recuerde que eso se refiere a todo, ¿verdad? La metodología, cómo se le atendió por inglés corporativo, y ahí le hacía hincapié que no se trata de, ay, yo no pude entrar a todas las clases, o no pude trabajar esto, entonces no estoy satisfecho. No, no se refiere a eso, sino que se refiere al desarrollo del programa y cómo se desarrollaron las clases dentro de, ¿verdad? ¿Listo? Ahora, ¿qué otros cursos le gustaría tomar? Ahí puede digitar, puede escribir y al final escribe sus comentarios. Le da clic en enviar y cuando le responda gracias, eso lo captura y me lo pega en el grupo de WhatsApp con su nombre completo. Vamos a ver que ya empecé a recibir algunos. Ok, muy bien. Carolina Abigail, Luis Eduardo, Karen, Erwin Marisco, Isabel. Voy a dejar de compartir acá. Vamos checando para ver quiénes. Ya estamos todos. Karen Janet. Isabel, José Alfredo, Marina, Luis Mauricio, Noé me falta. Noé. Ahorita, ahorita.
Teacher, acabo de encontrar la encuesta. Yo sí. En mi correo. Lo que pasó fue de que acabo de revisar todo el correo, ¿verdad? Pero estoy viendo que como a mí me envían el otro correo de los módulos que se van a impartir en estos tiempos, ahí se fue adjuntando, por decirlo así, y todos han caído siempre por medio de Gabriela. Entonces ahí se me han ido como adjuntando, y ahí está. Lo único que el de Gabriela, el último que recibí de ella, solo dice inglés para el trabajo, modalidad presencial. Ajá, entonces, no sé, me dio curiosidad, dije yo voy a revisar eso. Y exactamente ahí está. Está muy bien, ya estamos completos entonces. Pero ya. Thank you, teacher. Ok. Completos. Nice. Cierre. Ya estamos todos completos. Muy bien. Let's go back. Again, let's go back to work. Tell me, did you finish the form? Did you finish? Not yet. No, you didn't finish. Yes, teacher. Yes. My guess, yes. Okay. What about the other groups? Everybody finished? Yes, teacher. Okay, nice. Who wants to share? Who wants to share? Can I, teacher? Sure. I'm going to stop sharing for you to share your screen. I can't share my screen, but I can share the information. Why? Remember, I in the phone. Oh, but somebody from your group? I don't know. Who can share? Somebody from Luis group. Luis. Oh no, you can read Luis. Luis Edgardo. Okay. No problem. You can read. Yeah. Okay. The company, the first company is McCormick Central America. The phone 2212-4788. Address San Salvador, La Mascota, Casa 8. Okay. Okay, and the next is Luis Medina, the vendor, Ship Pharmacia San Roque, California, it's USA. It's I imagine. Of course. Okay. Eight. One day you will be in Los Angeles. So? One day you will be in Los Angeles. Yes. Okay. Sorry. Date is February 21, 2022. And the another information is 0915-7344-5123. And the address, Surfer Avenue, 53 Street, LA, USA. Okay. That is all, I think so.
Questions. No questions? No question. Okay. I think so. Okay. Vaya, let's go then. Let's go to the next exercise. Check. Talking about the vocabulary. According to your company, decide where the following financial statements go. According to your company. These are reports that you do monthly, that you do once a year, or monthly or once a year. You have the balance sheet, the equity statement, the annual budget, the income statement, and the cash flow statement. I think balance sheets in my case. Where? Monthly or once a year? Monthly. And what about the equity statement? Sorry? Equity. Where would you put the equity statement? That is, A ver, David, Carla, que son los contadores que tengo acá. Where would you put the equity statement? Equity statement. Once a year, equity statement. Sorry, teacher, se me ha caído la conexión de internet. Oh. A ver. The once years is the annual budget. The annual budget is once a year. Yes. Y el estado de los capitales, el equity statement, ¿cuándo? Once a year. Once a year. Sí, ¿verdad? Los bancos una vez al año lo presentan. At the beginning of the year. Have you seen the newspaper at the beginning of the year? All the banks presenting the statement. Marina? Capital, Marina. Yeah. A ver, what about the income statements? ¿Cada cuánto se presentan los income statements? Monthly or once a year? Monthly. ¿Verdad? Every member monthly. Exacto. En algunas empresas es daily, ¿verdad? Yes. No, monthly. No, monthly. He visto principalmente algunos que son como tiendas pequeñas. Y me imagino que no es el dueño quien atiende. Y llevan en un cuaderno un registro de cada cosita que venden, la apuntan ahí. Me imagino que ese es el estado que le van presentando al dueño a diario, right? Okay, what about the cash flow statement?
monthly or once a year? Monthly. Exactly. How much money you get, how much money you spend, right? That's cash flow. Miren, ya aprendí a escribir. That's the cash flow statement. Okay. Now let's go to the next one. We'll continue with the vocabulary, right? Check. You're going to put these things in order from 1 to 6. 1 is the first one. And 6, of course, is the last one. Arrange from 1 to 6 the order of the cash flow cycle of a company. The cash flow cycles. Acuérdense, el dinero entra, se gasta, se saca. So, which do you think is the order? Which is the order of the cash flow statement? Yes. ¿Qué significa founding? Founding. Financiando. Ajá, exacto. Este sería el número 1. Vaya, le di copia. Which is the number 2? Puede depender de cada empresa también. Yes. What would be number 2? Founding yourselves. Founding yourselves. Yes. What about number 3? Are you no antes de founding yourselves? Este va a ser el número. Number 3. ¿Se acuerdan qué significa goods? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa goods? No, teacher. Yes, teacher. Los bienes. Los bienes. Ajá. Los bienes, bienes muebles y bienes inmuebles, ¿verdad? Los bienes. Ajá. ¿Qué significa stock? Existencia. Existencia. Ok. Number 2 is stocks of goods and service. Exacto. Ajá, exactly. This is number 2. And then founding your sales is the number 3. What will be number 4?
Managing your cash. Pero no lo ha recibido todavía. Y number four, Fisher, making your payments. Pero no tiene con qué. Saving your payments. Ajá, primero yo recibí el payment. And then. Making your payments. That's the order of the cash flow. Right? Ya cuando hace sus pagos, otra vez, como ya pagó, ya puede conseguir financiamiento otra vez para volver a comprar, para tener en el stock y para poder vender y a financiar esta venta. Y vuelve al ciclo de que, ok, como ya financié la venta, ya me pagaron de regreso, ya manejo dinero, pero así se va. Right, that's the cycle. That's why it is a cycle. Ok, vámonos a lo último. This is a review of Carol. What are gerunds? Remember. Verbs that finish in ing and can work as nouns or verbs. ¿Qué más? Pueden ir o van después de preposición. That's what we know the gerunds. They work as nouns if they are at the beginning of a sentence, if they are after, they can be after another verb. Tiene que saber después de qué verbos, porque no después de todos puede usar ing. Y también usamos gerunds después de prepositions. Algunas veces tenemos adjective, preposition, verb, preposition, noun, preposition, no importa. Pero si es, tiene una preposition, después de la preposition, vamos a usar un gerund. Mm-hmm. Right, check the questions. When you work, you like working in big groups? Yes or no? Why? Vamos a ir a los grupos. Nos quiero ver. 6 minutes. I'm going to change your group again. Remember, you ask your partner, you write your partner's information, if your partner's answer, yes or no, and the reason. Right? The reason why your partner says yes or no. Any question there? ¿Estamos claros? Yes, teacher. Excellent. Allá vamos. Boom. In 6 minutes, I call you back. To join with Melissa, Grace, Anna. Okay, then what is Melissa? Yes. Yes, but why?
¿Y grupo pequeño es a little group? When do you like working in big groups? En grupos grandes. No, pero es un grupo pequeño, sería little groups. ¿O cómo? Small, a small. Ah, small. A small group. Ah, ya vino Luis Morris. Hola, Luis. Hello, hello. No agarraba mi máquina. Se lo vi. No tardó porque no agarraba. Que no podía. Ok. Vale, entonces sería pico. En la primera do you like working in big groups? Uh-huh. Estamos contestando esa, Luis. Yes or not? In my case? Yes. Okay. Podemos poner, veamos a la primera. Do you like working in big groups? Yes. ¿Cómo hiciste? Porque hay más participación, más opiniones que ayudan a mejorar el trabajo. Ah, sí. We help, we all help each or other. No sé, algo así. Uh-huh. Sí. We help each other. ¿Te parece? Yes. If I have understood correctly. In your case. Creo que siempre nos agarra esa ansiedad. Sí o no. Voy a poner... Porque a mí me pasa, si no sé, me quedo callada porque quiero asimilar. Y si no, pues, if I have understood correctly. Okay, next. Do you like working with... ¿Se ven así? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Hi, teacher. Hi. How are you? I'm fine. Happy. I'm happy. Do you like working with multitask people? A mí, yes. Sí, ¿verdad? Todos los días trabajo con gente así. Yo soy uno de esos. Yes. ¿Por qué? Porque tienen más habilidades. Sería because we can do more things in less time, maybe. Because we can do more number of things in less time es con menos tiempo para dicha. Yes. Less time. En este time. ¿Qué opinan? Está bien. Burns. Sí, muy okay. Bien. The next. Do you enjoy finishing work early? Definitely. Yes. Doblemente, yes. Yeah. Yes.
But it means like, imagine you have some responsibility that is for tomorrow, but you finish today, right? Could be in that context. For example, teacher? Imagine that you have a project and you have a due date, right? The due date says it is for February 22nd. Okay. But you finish on February 20th or February 21st, instead of being on February 22nd trying to finish. Then maybe when I delete time for para entregar. Uh-huh. To deliver. To do the delete. Deliver. Mm-hmm. Okay. Entonces, do you... The stress, right? Yes. Entonces, yes. ¿Qué onda, don Edwin, con esta? ¿Qué le va a poner? ¿O don Isabel? Hi, hi, chicos. Hola, teacher. Estamos trabajando. Solo que como los dos estamos fuera con teléfono. No. Está escondido. Ajá, estamos, sí. Estamos trabajando ahí. En físico. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Vamos a... do you like working with task people? Okay, okay. Uh-huh. Uh-huh. Ahí estamos ahorita. Nice, nice. Uh-huh. 1 minute me lo llevo. 1 minute. Okay. Yo diría que yes. Because es como una oportunidad de aprender. Sí. It's an opportunity. ¿Cómo? Como que fuera, yo la vería como una oportunidad de aprender esa persona multitarea. Sí, ahí puedes sacar un montón de conocimiento. Because it's an opportunity. It's an opportunity. Uh-huh. Bien, pasemos a la otra para ver si aunque sea activamos más. Backpack. Nice, nice, nice. A ver. Who wants to share? When you work, do you like working in big groups? When you work, do you like working in big groups? Who can tell me? A ver, Edwin? Yes, I like to work in groups. In big groups or in a small groups? Yes. Because there is great participation with people. Okay, nice. Nice, nice. When you work, are you eager about sharing your ideas? Let's see, Rosie. Yes, teacher. If I have understood correctly. Okay, nice. That's nice. When you work, do you like working with multitasking people? David? Teacher. Yeah. Esa pregunta. A nosotros nos costó entenderle, es así como si te gusta trabajar con personas multitareas. There are people that are doing lots of things at the same time. For example, you, when you are at home and you are cooking and washing dishes and watching television and listening to your child asking for something and sometimes doing the laundry at the same time. Right, that's multitasking. Mm-hmm. Aha, David, do you like working with multitasking people? Yes, because we can do more things in less time. Exactly. One more question.
when you work, do you enjoy finishing work earlier, Isabel? Isabel? Yes. Why? Because I can do home things. Okay, you can do other things later, right? Nice. Yes. And the last one, when you work, do you dislike hanging out with colleagues after work? Hanging out is salir. Yes, to remove stress. Uh-huh. So you like it? Or you dislike yes. it? Porque la pregunta yes, es, I like it. Do you dislike it? No, I don't dislike it. No, I don't dislike it. No. I like it. I like it. Okay. Yes. Perfect, perfect. Bueno, vámonos pues a la última attendance. Y cuéntenme. Cuéntenme. Díganme que ya me terminaron toda la plataforma y el examen. Sí. Yes, teacher. Yeah, make, yes. Me, make me happy. Make me happy. Okay, Ana. Analicia. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Grace. Grace. Isabel. Present, teacher. José Alfredo. Present, teacher. Juan José. Present. Karen. Present, teacher. Carla. Present, teacher. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. He's gone home. Present, teacher. He's gone. He's gone already. Marina. He's gone. Present, teacher. Nice. Noé David. Present, teacher. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Yuri. Present, miss. David. Present, teacher. Excelente. Estamos. We are complete. Fantastic. Bueno, have a nice day. Thanks for everything, teacher. I enjoyed your classes. Oh, thank you so much. Yes, teacher. Thank you. Yes, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. I'll see you around in the future. Yes. Nervios. Yes. Goodbye, bye. Everybody. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Thank you for sharing with you and have fun and continue learning, right? Yes. Okay. Yes. You have plenty of my teacher. Thanks. Bye. Teacher. Okay. Señorita Grace. I'm back.